Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a un nuevo capítulo del Rayo del Ártico, nuestra historia con el Bodoglind de Noruega. Y ya veis cómo estamos. Estamos segundos ahora mismo, gracias a la diferencia de goles, empatado a puntos con el Molde, a 3 puntos del Rosenborg, quedan 2 jornadas. Ahora mismo tenemos puestos de Liga de Campeones. Tenemos posición que nos daría derecho a jugar la segunda ronda de la Liga de Campeones. ¿Puede pasar de todo? Podemos tanto todavía quedar campeones de liga e incluso quedarnos como estamos con acceso a la previa de la Liga de Campeones, o incluso quedar tercero y jugar el playoff de la Europa League en la temporada que viene. Así que puede pasar de todo. ¿Qué ha ocurrido desde el último partido? No ha pasado mucho porque visteis la derrota contra el Arsenal por 2-4. Después ganamos 3-2, partido apurado, no, se apuró al final, pero ya en el 94, perdón, triplete de Sebastián Espósito en el 7, en el 65 y en el 84, y ellos recortaron, primero en el 50, que se empataron el partido provisionalmente, nos pusimos 3-1 como decía, y empataron, redujeron distancia, no sé lo que digo ya, tanto corre, redujeron distancias en el 94 con el gol de Torgensen. Le ganamos, como decía, al Stabæk. Después le ganamos 1-0 con un gol de Solbakken en el 73 al Lidstrøm. Partido complicado, difícil, en el que hubo un poco de todo. Eso sí, de todo en cuanto a fallos. 29 disparos a puerta, 14, o sea, perdón, 29 disparos, 14 remates a puerta, un solo gol. 3-14 de este gol. A veces no sé qué nos pasa, que se nos hace el arco chiquitito, no, lo siguiente. Lo dicho, ganamos al Lidstrøm, y en el partido jugamos en el Emirates, 3-0 nos ganó el Arsenal. Encima, claro, si Ibáñez, para un partido que le doy, se expulsa en el 45 con roja directa por una entrada, no sé dónde se le iba a la cabeza a ese muchacho, pues claro, demasiado aguantamos con que no nos hicieran un saco más grande. Así que 3-0 que gana el Arsenal. Pero bueno, en el grupo de la Champions se dieron los resultados que queríamos, porque aquí está el 3-0, Bayern y Mónaco empataron otra vez 0-0, así que dependemos de nosotros mismos para clasificarnos para la octava de final de la Champions. Es algo difícil, pero si ganamos el Leverkusen estamos en octavo. Si empatamos todo sigue igual, y si perdemos pues ya perderíamos la segunda posición y dependeríamos de lo que hiciéramos en la última jornada ante el Mónaco. Sea lo como fuere, estamos primero en otra batalla. Tenemos el final de la liga, tenemos Strongest y después Raufoss. Vamos a hacer los dos partidos, depende de lo que ocurra en los partidos. Y a partir de ahí veremos cómo acabamos esta temporada en la liga. Lo dicho, no me enrollo más, vamos al partido porque aquí puede pasar de todo. Como veis, el Rosenborg juega en el campo del Tromso, que está jugándose el descenso. A priori no es un buen partido para que ellos pierdan puntos, pero bueno, confiaremos en nuestros eternos rivales a ver si son capaces de sacarle algún puntito al Rosenborg. Y el Molde juega en campo de Stabæk, que ya está salvado, no se juega nada, así que imagino que también ganarán. Nosotros jugamos en el campo del Strongest, que está jugándose posiciones europeas, así que a priori tenemos el partido más complicado nosotros. Bueno, vamos a ver, selección de equipo. Configuraremos el equipo más titular posible. Odín está muy cansado. Vamos a meter a Veltesen, a darle minutito a Veltesen. Gulliksen va a entrar por Pedersen. Salnes, Matthews, va a entrar Tunekti y Espósito en punta. Más o menos el equipo más titular que podemos sacar. En cuanto al rival, a este le entramos duro y pierna mala. Graden, pierna mala. Villasen, pierna mala. Y vamos a presionar a su centro del campo si somos capaces de robarle la pelota, y pierna mala a sus laterales. Bueno, vamos al lío, señores. Hay partido clave, partido importante. A ver si somos capaces confirmar un pequeño milagro, que no sé si ocurrirá, pero vamos a ver qué hacemos. Vamos primero al partido con el Strongest. No me enrollo más. Juega, mueve la pelota el Bodo. La verdad es que sería histórico poder ganar este partido, sinceramente. O sea, poder ganar la liga.
Porque después de cómo veníamos, la distancia, creo que. No sé si. No lo llegué a mirar, pero. Creo que nos sacó. Un tiempo nos sacó hasta 12, 12 o casi 14 puntos el líder. Así que la distancia que hemos remontado es suficiente. Bueno, ahí va Gullixen. Que me enrollo. Gullixen con la pelota. La va a poner, la pone aquí, en a nadie, justo donde no había nadie. La recoge Grodem. Se viene el Strømgåeset. Bien, Veltes en buena entrada. Tunecti, pelota para Expósito. Expósito que la baja. Atrapa Galadima. Primera acción ofensiva del Bodo. Evadir para Salnes. Højbjerg. De nuevo Gullixen se la pone. Mira, Veltes se infiltrará. No, le va a pegar él. Por encima del larguero. Bueno, dos primeros acercamientos del Bodø/Glimt. Va a sacar Galadima en corto. Mira, sale, saca la pelota jugada desde la defensa. Tiedemann. Grodem, Linsen, Hope. Ahí va Ibrahimaj. Toca la pelota. El Strømgåeset sin mucha oposición. Vamos ahora, la presión. No la recuperamos. Ibrahimaj. Ahí va Faris. Faris, wow, por favor, qué mal defendido. La sacó a córner. Qué mal hemos defendido ahí. Pero a ver si vamos a hacer una cosa. Lo vamos a hacer ahora, de hecho. Os gusto con la garganta, perdonad, si las toses esas. Pero llevo con la garganta unos tiempos regular. Iba a decir que vamos a intentar contrapresionarles. Subir la línea y presionar muy arriba. Evitar el pase en corto del portero. Evitar la salida de balón de ellos. No sé si surtirá efecto o al revés. Nos va a provocar que nos hagan balones a la espalda y nos hagan daño. Ahí va Salnes. Expósito, balón. Ay, la perdida. La perdemos ese pase. Bueno, vamos a la presión, eso es. Provocando el despeje. Eso es lo que yo quería. Brochnevi, Bertesen, Hagen. Pelota para Kimba. Eso es regalarle al balón. Eso es regalar el balón. Ahí va, ahí va. Venga, venga, venga esa presión. Vamos, Expósito. A ver si no llegamos tarde siempre. Ahí estoy. Pelota, la perdemos. Eso es lo que queríamos. Sí, señor. Besarle le va a pegar fuera. Eso es lo que estamos buscando. Con ese cambio, esa instrucción. Si ellos sacan la pelota jugada de atrás, nosotros presionarle la salida de balón y provocar el error. Eva Tunecti, Tunecti. Bueno, por ahora el partido está tomando cariz como el que hemos visto antes de. No me acuerdo ahora el rival. Al que le ganamos 1-0. Creo que el Lidström, que le hicimos 20, 14 remates a puerta y 26 disparos. Bueno, vamos a llegar al descanso y sin novedades por ahora, ¿no? Efectivamente. Bueno, tampoco estamos en tan buen equipo, un buen partido, ¿eh? Bueno, no le digo más. Arranca la segunda mitad. Vamos a ver si somos capaces de hacer un gol. Porque lo que sí necesitamos sí o sí es ganar. Para mantener nuestra posición, eso está claro. Ahí va Expósito, se da la vuelta. La pierde Expósito, vamos Expósito, por favor, suelta el balón. Højbjerg, Veltesen. Ahí va Hagen con Salnes. Para Dyr. Højbjerg con la pelota. Toca para Frobenius. Veltesen, mira, Tunecti filtra. Ahora sí, Salnes. Ahí a la banda de Gullixen. Gullixen. Vamos. Qué buena jugada, sí, señor. Gol del Bodo. Gol de Thomas Gullixen. Gullixen y Expósito. Dos jugadores muy importantes esta temporada en el Bodo. Acaban contrato. Bueno, acaban sucesión. Bueno, con Gullixen intentaríamos renovarla porque evidentemente no podemos pagar el fichaje al PSG. Y con Expósito, pues casi tres cuartos lo mismo. Bueno, 0-1, venga. Hay que seguir, no bajar el pistón. 55 minutos. No sé cómo irán los otros partidos. No quiero ni saberlo ahora mismo. Ahí va Expósito, Gullixen para Expósito. Me voy a ahogar por el camino. Salnes, mira, Veltesen. Ay, de verdad. Le pegamos siempre cuando tenemos un defensa encima. 66 minutos. Mira, no está ocurriendo demasiado en el partido. Lo cual tampoco es que me termine de desagradar. Skaren, no, me preferiría otro gol, ¿no? Para vivir más tranquilo. Pero bueno, a ver, la va a ganar. La gana Frobenius. Veltesen, toca para Tunecti. Quita el cursor, que la gente se vuelve loca. Bocek, Veltesen, mira la pelota para Tunecti. Por la que está solo, está solo, está solo. Sebastiano. Qué grande, Sebastiano. Increíble. La aportación de Sebastián Expósito es increíble. Ahí va Borch Grefnik.
La única vez creo que he dicho bien el nombre. Tunecti, pomba balón, pop, cabezazo. Y 0-2. Bueno, pues ya. Instrucciones. Aquí empezamos a tomarnos las cosas con un poquito más de calma porque no tenemos ninguna prisa ya. Y no sé qué pasa en los otros campos, pero no quiero ni saberlo. Ahí va Billetsen, le va a poner cuidado. Cuidado, qué maradón, qué paradón de Aug. Aug tiene cosas así. Tiene ahí veces que hace paradones y hay otra que pega cantadas enormes. Porter, el corner que despeja el Bodo. Bueno, creo que tenemos que hacer algunos cambios, ¿no? Digo yo que está el equipo bastante cansado. Y vamos a darle a Gulliksen. Metemos a Solbakken. Quitamos a Espósito, que respire también un ratito. Y juegue Ibáñez. Y quitamos a Salnes. Y que entre Fett. Ya está. Triple cambio. Triple cambio del tirón. Hay que ir guardando fuerzas para la recta final. Aunque ahora tenemos un parón de selecciones, que nosotros nos saltaremos virtualmente, evidentemente, hasta llegar al siguiente partido definitorio de liga. Bueno, pues se va a acabar esto, ¿eh? Partido dentro de lo que cabe. No. Sin demasiado alteraciones en defensa. 0-2, triunfo. No sé cómo han quedado los demás. Bien, eso se vale. Buena victoria para nosotros. Seguimos. ¿Cómo han quedado los demás partidos? Bueno, han ganado seguro. El molde 0-3. Tranquilo el molde. Y el Rosenborg 0-1. Ay, sí, de verdad. Bueno, pues vamos a llegar a la última jornada con la misma situación. Así que vamos a dar el salto. Además, acabo la temporada en el campo del Raufos. Raufos que está aquí peleando por Europa con el Strongosel, al que le hemos dejado ahora mismo complicada Europa. Pero vamos, puede recuperarlo si gana y nosotros ganamos Raufos. Pero bueno, eso es lo de menos. Vamos con el Raufos y el Rosenborg visita el Brann, noveno. No creo que pierda allí, pero bueno, esperanza el último que se pierde. Y el Molde visita el Lidstrom, que está al décimo también. Bueno, pues se miden entre dos equipos que no se juegan nada y nosotros ante un equipo que sí se juega algo, pero bueno, es lo que hay. Bueno, vamos a dar el salto y volvemos para la última jornada a ver si somos capaces de, aunque sea, mantener la posición que tenemos y ya veremos qué pasa con nuestro futuro. Venga, hasta ahora. Bueno, antes de volver de ver el último partido, ha salido la noticia de que por fin ha terminado la obra de ampliación del estadio Spimira. Se complace en anunciar la ampliación prevista al estadio. Ha finalizado, aumenta la capacidad de espectadores sentados del estadio en 3.147 y ahora con toda la calidad de asiento tendremos 9.442 espectadores. Pues mira, no está nada mal. Así que magnífico tener un estadio con más espectadores. No sé si eso ya nos permitirá que se pueda jugar los partidos en... De hecho, mira, no sé si vendrá aquí el último partido contra el Mónaco. No, sigue poniéndole el Kendall. Así que en principio todavía no nos dejan jugar en Europa. No sé si es por el césped incluso, ¿eh? Ya veremos, no sé. En fin, lo dicho. Seguimos y vamos a ver el... Ah, por cierto. También nos ha salido la candidato juvenil, ¿eh? O la próxima... No, esta no es. Vista general... ¿Dónde está? ¿Dónde se ve eso? Próxima remesa. ¿Dónde se...? La noticia de la próxima remesa. No lo pone. Bueno, no sé dónde viene eso, pero nos ha dicho que es posiblemente una generación de oro la que viene después. Así que estamos tan contentos para ver qué nos va a tocar en los juveniles. Bueno, gente, pues aquí estamos. Vamos con tal Raufos. El equipo que va a intentar, o el milagro, o aunque sea lograr la plaza para la previa de Champions, va a ser el formado por Aug, Borchgrevnik, ahora sí, Kolskogen, Hoybraten, Dir, Hagen, Salnes y Solbakken. Bueno, Hagen, Salnes en la media punta, perdón, en el centro del campo, yo no sé ya ni lo que estoy diciendo. Solbakken en la derecha, Odin, Thiago Holm como centrocampista en ataque, Gullisen en la izquierda, Espósito en la derecha, en ataque, en delantero. Yo no sé ni lo que digo, hay veces que no sé en qué estoy pensando. Cerrar los puños. Bueno, los bolsillos, creo que voy como la última vez, tampoco que mejore. Confío. Bueno, todo el mundo confiado. Y vamos allá, señores. No sé si se irán saliendo los resultados de otros partidos, pero arranca el duelo. Nosotros lo que tenemos que hacer es ganar el nuestro
y ver ya qué podemos hacer. Si ganamos, ya sabemos que la Champions mínimo la jugamos. Así que vamos al lío. Gullit en Salnes. Joy Breton con Salnes. Vamos de blanco. Pelota a Nadia. Pelota al espacio. Al espacio sideral. Bueno, vamos a ver. Si nos va informando, aunque sea de otros partidos. Vamos, no tengo ninguna esperanza porque el Rosenborg tiene que perder. No nos vale ni siquiera que empate. Tiene que perder. Ahí va Helmersen. Martinussen corro. Vamos, Salne. Mira Hagen. Tranquilo. Brochnevik retrasa para Au. Juega con Hoybraten. Para Kolskogen. Retrasa. Nuevo Kolskogen para Au. Hoybraten que sube la pelota. Salne. Otra. Vamos a ver, pero. Inconectar alguna vez. Efectivamente. Hasta que no la perdemos y nos van a clavar el gol. Como si lo viera. Uf. ¿En serio? ¿Qué estáis haciendo? ¿Tanto juega con el portero? Ojo que pierde el Rosenborg. No va a durar mucho, pero bueno. Ahí va Jonsgaard. Sigue Jonsgaard. Cuidado al portero. Bien. La salida de Aug. Juegan corto para Hoybraten. Venga, vamos, 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 hombre. Gritos de animar. Que no es que estemos haciendo precisamente un buen partido. No hemos llegado ni a portería. Ahí va Borchnevik. Holm. Toca, Hoybraten, Hagen, mira Salnes, es buena pelota, ahí va, Espósito, Espósito, gol, creía que la había parado, gol, vamos, vamos. Uy, la voz, de verdad, cómo estoy hoy. 0-1, señores, 0-1. El gol de Kim Massino, Sebastiano, San Sebastiano, ese 99 a la espalda, uy, porterito, arquerito time, nos hizo un favor. Oh, jugada nada más acá de centro, mala señal. Ahí va Jonsgaard, vuelve la pelota del Raufoss. ¿Nos va a durar poco la alegría? Parece que sí. Esta saca. Vamos, vamos. Ha llegado tarde. Pelota pasada. Llega Eriksen. Uma la pone. Rons. Uf. Al larguero fue. Siempre cuando hay una jugada nada más acá de centro, ya sabemos lo que pasa. Media hora de partido. Kolskogen toca para Holm. Holm, ¿a quién se la jugó? A nadie. Pelotazo largo de portero que la busca. No estamos haciendo un buen partido, ¿eh? No me está gustando nada. No me está gustando nada el portero. Antes lo digo, antes ocurre. Pero nada de nada me está gustando el partido. A ver, la pelota de Melchior aquí en atrás. Jonsplat. Uy, Colco, te ganan la espalda últimamente, que es que no lo entiendo, en serio. Bueno. Gritos, pedir más. Ahí va Solbakken. Oh, leñazo de Uma. Puede haber amarilla. Lo que hay es amarilla. Para eso me sale un juego la jugada que me vas a enseñar. Una amarilla. Ahí va Solbakken de nuevo. Borchgrevnik. Sigue Borchgrevnik. Síguela. Sigue, va a poner. Retrasa ahora para Solbakken. Penalti. Amarilla. Árbitro la segunda. Hay penalti. Vamos, vamos, vamos. ¿Qué le va a pegar? Salnes. Ahí va Salnes, le va a pegar Salnes. Vamos, sí señor. El gol del Bodo. 1-2. Vamos. Marcó el penalti Ulrich Salnes. Datos del partido. Mira, ahora mismo me da igual los datos del partido. Quiero ver. Últimos resultados. Sigue perdiendo el Rosenborg. Y el Molde empatando. Pelota para Solbakken, está en el área. Vamos, Solbakken, retrasa Brochnevnik. Hagen, no voy a decir nunca bien su nombre. Kolskogen. Ahí bajo, Hoybraten para Hagen. Salen esa pelotita para Solbakken, Solbakken, Solbakken. Tuvo el tercero, que nos daba un poquito más de tranquilidad. Vamos a llegar al descanso. Llegamos al descanso. No quiero decir ni lo que está pasando ahora mismo. Con los resultados como están. Soy capaz de hacerlo mejor, básicamente. No había estado mal. Eso es. No había estado mal. Y los delanteros no ha estado mal, pero como pueden mejorar. Motivado, así me gusta. Bueno, arranca el segundo tiempo, señores. Mueve la pelota el Raufo 45 minutos para buscar un milagro. Uma. Martín Setal. La verdad es que tiene un montón de amarilla ellos, ¿eh? Vesterlund, Melchior, Jonsgaard, Helmersen. Bien, Cortadir. Retrasa para Aug. No quiero casi ni mirar la pestañita esa del último resultado, pero lo voy mirando. Holm. No, tío, Jodín, le va a pegar. Atrapa
Angerup o Agerup. Minuto 54. Ahí va la pelota filtrada para Salnes. Sigue Salnes. Llegando de atrás, retrasa. Ahí se para Hagen. Demasiado atrás. Hagen. Solbakken. Hall. Qué pelotita para San Sebastiano. La visión que tiene Odín. La visión que tiene Odín. Bueno. Gol, gol. Va perdiendo el molde. Va perdiendo el molde. Vamos a darle a Pedersen. Que el bueno de Gullisen no está haciendo un buen partido. Uf. Ahí va Kolskogen. Subiendo la pelota para Hagen. Hoybraten. Kolskogen con el balón para Borchgrevnik. Lo digo cada vez diferente. Borchgrevnik. Kolskogen toca para Hoybraten. Salnes. Al medio para Holm. Filtrala. Ahí está para Espósito. Sebastiano. Sebastiano, por favor. Había fuera de juego de todas formas. Pero hay que liquidar esto, ¿eh? Antes que nos llegue una vez y nos hagan un gol. Ochenik, que aguante. Salnes. Hagen. Ahí va Hoybraten. Toca para Kolskogen. Hagen con la pelota. Kolskogen. Buena pelota para Pedersen. Pedersen, Pedersen, Pedersen. Fuera. Las ocasiones que estamos teniendo. Las ocasiones que estamos teniendo. Pero Kolskogen se la lleva. Sigue Kolskogen. Ay, perdón. Solbakken. Solbakken para Holm. El dios Odín. Alto. Pelota de Holm. El dios Odín. La saca la defensa. Va a recuperar Pedersen. Pedersen retrasa para Dir. Otra vez Pedersen. Ahí bajo. Y Braten, Hagen, Salnes. La pelotita buena para Solbakken. Solbakken, Solbakken. Otra ocasión, señores. Otra ocasión. Tenemos el partido para ir ya 1-4. Holm la pone segundo palo. Espósito no llega. Señores. No sé si lo ven, pero si lo ven seguro. Aquí te los enseño. Sigue perdiendo el Rosenborg, ¿eh? Quedan 15 minutos. Un gol del Raufoss o un gol del Rosenborg cambia, nos deja sin el milagro, pero... Siguen. Instrucciones. Tranquilo. Empezamos a perder tiempo, no hay prisa. Y el molde además con uno menos. Uf. Lo que está a punto de ocurrir. No la caguemos ahora, ¿eh? El portero, Hangerun, segunda. Está el molde ya afuera. No nos va, por lo menos ya la plaza de Champions la tenemos asegurada. Ahí va Lundal. Hangerun, pelotazo largo aquí. Bien. Bien. Llega para Aug, que va a jugar en corto. Con Elías Hagen. O con el central. Con Elías Hagen, no, con el central. Kolskogen. Ahí está Hagen. Kolskogen, apertura. Eso es, tranquilidad. Jugando con paciencia. Ahí está para Solbakken. Solbakken en la carrera. No hay nadie en el área para ponérsela. Retrasa para Dios Odín. Borchgrevnik. Ahí va Salnes. Le va a pegar Salnes. No me hagan la jugada. No me hagan la jugada, Rosenborg. No me hagan la jugada. Estamos en el 90. No la caguemos ahora. Ahora no. Ahora no. Ahora no. Ahora no. Uf. ¡No! ¡No! ¡Hijos de...! No puede ser, tío, que se tenga tanta potra. En el 91, en serio. En serio, tío. Increíble, tío. Increíble. Increíble. No hemos jugado también donde había, pero estoy contento del resultado, sí. Increíble, señores. Hemos perdido el título. O sea, hemos perdido, no. No hemos obrado el milagro absoluto de haber ganado el título por un gol en el 91 de Sira Silves, en un jugador al que yo seguí, por cierto. ¡Ah! El Bran había aguantado hasta el 91, tío. Y le han hecho el gol. Ay, señores y señores. Bueno. Se despide el Raufoss. Bueno, ganamos la copa. Mira, el juvenil ha ganado la copa, sub-19. Bien por nuestro juvenil. Que le ganó 5-2 al Bran, además. ¡Buah! 9,9 de Ronnie Dvet. Que tampoco es que sea la gran maravilla, pero ahí está. El Bodo se clasifica para la Champions League. Jugaremos la segunda ronda clasificatoria. La directiva fija los presupuestos para la próxima temporada en 18
millones para sueldo, 29,46 para fichaje. Parece increíble que tengamos casi 30 millones de euros para fichaje. Decidimos 2 millones por quedar segundo. El Rosen va a lograr el campeonato. Pero bueno, la verdad es que, mira, podemos estar contentos. Ya haremos el repaso, pero yo esto sí quería verlo. Puestos anteriores. El Rosenborg ha ido todo el tiempo primero, desde la jornada 4. Y mira nosotros, en la jornada 6 íbamos el 10. En la jornada 9, o sea, a mitad de liga, casi la mitad de liga, el 15, éramos cuarto, sexto, cuarto. Y llegamos hasta no sé cuántos puntos estábamos aquí. Yo creo que eran 12 o casi 14 del Rosenborg. Y al final, por un gol en el 91, no hemos sido campeones. Así que bueno, contento por los aficionados. Ve cómo está la directiva, todo esto. 5. Cuidado con esto, Cuidado con la directiva, que no sé qué le pasa, la verdad. Fallido y fallido. Y no me ha ofrecido la renovación, señores. Cuidado, que estamos 23 de noviembre. Acabamos contrato el 31 de diciembre. Y no me han ofrecido la renovación. Un 5. Ha sido decepcionada por repercusión económica que puede llevar ceder a Roca Fusca, Christopher Orgen. Se enfadan por gilipolleces la directiva también. Decepción en la Copa de Noruega. Y bueno, contento por todo lo demás. Pues nada, nos quedan otro capítulo en el que vemos el desenlace de la Champions con Bayer Leverkusen. De hecho, vamos a hacer el siguiente partido, va a ser directamente el partido con el Bayer Leverkusen, porque si ganamos, cosa difícil en Alemania, ya lo vemos que el Arsenal perdió 4-2 allí, pero vamos, si lográramos el milagro de ganar allí, ya estaríamos clasificados, y si no, pues tendríamos que jugar el último partido con el Mónaco, en el que nos jugaríamos muchas cosas, la verdad. Bueno, gente, no pudo ser, pero ha sido apasionante hasta el final esta liga. Nos vemos en el próximo episodio, que será, como digo, el desenlace de la fase grupo de la Champions. Y después habrá resumen, si no nos echan, porque he visto cómo está la directiva con un 5. Pero, esperemos que nos den la opción después de otra buena temporada. El equipo empezó muy mal, pero recuperó. Nos vemos en el próximo capítulo. Dejen su like, por favor, que ya saben que ayuda. O su comentario incluso, que anima también un montón. Nos vemos en el próximo episodio. Pasen muy buen día. Chao, chao, chao.